interesante saber que estas plantas pequeñitas, según el consenso que hay actualmente los biólogos, ¿cierto? El que pensamos que la evolución actúa de manera a veces un poco caprichosa, son las primeras plantas terrestres que lograron colonizar estos ambientes con éxito. Si tú piensas que la vida comenzó en el mar, ¿cierto? Que es lo que todos nos pasan, de que más o menos los ancestros de las plantas modernas que tenemos vienen de algunos tipos de algas marinas o dulce acuícola que lograron adaptarse a escenarios donde había agua y no había agua. Antes las algas siempre habían estado rodeadas de agua, pero en algunos lugares, por ejemplo las marismas o lugares donde había días o momentos del día donde no había agua, estas plantas comenzaron a secarse. Y esa desecación, esa presión selectiva, hizo que estas plantas desarrollaran mecanismos para protegerse de desecarse. Hicieron la cutícula, que es lo que tienen las hojas, ¿cierto? Que no pierden el agua. Y además, otros rasgos que hicieron estas plantas fueron las raíces, porque tenían que sujetarse al suelo. Antes estaban libres, entonces ahora tuvieron que usar las raíces. Y así comenzó a innovar, tuvieron que innovar para mantenerse este nuevo escenario. Y aparecen estos grupos, los briófitos, que supuestamente tienen unos rizoides pequeñitos que se aferran al suelo, una capa fotosintética donde toman la luz, y el agua en general la toman por toda la superficie del agua. Todavía no tienen haces conductores como las vasculares, como estos granos, como los helechos o las plantas con semillas. Aquí surgieron, y aquí está todavía la pelea, están los musgos, que son como los más famosos. Incluso siempre yo doy la cita que Violeta Parra le cantaba a los musgos, que lo incluye en una canción. Pero yo siempre no sé si el Violeta Parra realmente habrá visto un musgo, habrá visto una hepática o un antocerote, porque son grupos que crecen juntos. Entonces, los briófitos por un lado son los más comunes y que la gente más ve. O sea, si una persona dice, ¿conoce los musgos? Es muy probable que la persona diga, sí, conozco los musgos. Y la hepática, piensen en algo que es el hígado, o las gotitas para el hígado, ¿cierto? La gotita hepática. Que también son grupos que evolucionaron en esos tiempos de desecación en la Tierra, ¿cierto? Y los antocerotes, que son estos grupos que son más desconocidos, en muy poquitas especies, y que son como con hierbas con cuernos, que el esporofito que producen es como un cuerno de un carnero, así doblado, muy largo. Estos tres grupos se llaman briófitos, siendo que briófito no es un término sistemático, sino que es un término, digamos, común para agrupar estos hepáticos, musgos y antocerotes. Siendo que sistemáticamente cada uno de ellos tiene una jerarquía diferente, porque si bien comparten este ciclo de vida con esporofito y gametofito, tienen algunas características dentro de ellos que los diferencian divisiones.